Una de las inquietudes más sobresalientes en el contexto de la pandemia generada por la COVID-19 es que si la manipulación de los billetes de distintas denominaciones podría constituir un foco potencial de infección. Sin embargo, estamos conscientes que son necesarios para realizar diferentes transacciones financieras. Por ende, otra pregunta que se hace a la población es la siguiente: ¿en las herramientas digitales estaría la solución perfecta? Para aclararnos todo este tipo de dudas, nos enlazamos vía Skype con nuestra asesora financiera, Elaine Miranda. Buen día, gracias por estar en la revista De Sol a Sol. Buenos días, Osman, muy contenta de estar aquí, sobre todo platicando de este tema que nos está generando mucho estrés, ¿verdad? O sea, todo el coronavirus en general, la situación que estamos viviendo, causa mucha ansiedad, mucho estrés, y el tema de los billetes también. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, pues tenemos una pequeña bomba ahí. En base a las experiencias que hemos estado viviendo en nuestro país, Elaine, ¿qué recomendaciones haces en cuanto a la manipulación de los billetes? Lo primero que quisiera aclarar, Osman, es por qué estamos usando tantos billetes, ¿verdad? Vos decías ahorita, encontraríamos en los medios digitales la solución, y pues definitivamente los medios digitales son una solución para muchas cosas, ¿verdad? Hacer transferencias, utilizar tus tarjetas, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos en Nicaragua? La baja bancarización, es decir, la cantidad de personas que tienen acceso a una cuenta bancaria y que pueden tener una tarjeta de débito, de crédito, acceso a la banca digital. Entonces, a veces no es realista decir, pasémonos a eso, cuando no es la realidad de la mayoría. No hay, lamentablemente, datos así como exactos y certeros, pero más o menos un estudio de BBVA situaba la bancarización de Nicaragua en un 17%, una encuesta de inclusión financiera del Banco Central en el mismo año la situaba en el 12%. Entonces, digamos que más o menos anda por ahí, pero en cualquiera de los casos estás hablando de un porcentaje muy, muy bajo, lo que quiere decir que la realidad de la mayoría de nicaragüenses es que tenemos que estar manipulando los billetes y las monedas. Sin embargo, Elaine, en base a nuestra realidad nacional, ¿qué sistemas digitales les recomendarías a los televidentes que están pendientes de nuestra revista? Pues aquellas personas que ya tienen acceso, ¿verdad? Una de las cosas súper importantes es tener acceso a su banca digital. Muchas personas, por ejemplo, ya les pagan a través de una tarjeta de débito en sus trabajos y lo que hacen es ir a sacar todo el dinero y no hacen ningún tipo de uso de las ventajas que te da la banca digital. Entonces, número uno es tener acceso para poder por lo menos ver tus estados de cuenta en línea, ver que todas las transacciones que están ahí realmente son tuyas, que no te están metiendo ningún gol. Entonces, definitivamente hay que aprovecharla. ¿Cómo quitar el miedo a aquellas personas que nunca han hecho uso de este tipo de recursos online? Porque he tenido el caso específico de que de repente estoy haciendo una fila en el cajero automático y hay personas que evaden utilizarlo porque no saben ni siquiera cómo utilizar las teclas. Eso es una realidad y que también está bien relacionado con lo que te decía de la bancarización. O sea, para muchas personas su primer contacto con la banca tiene que ver con un trabajo que de repente tuvieron y dijeron, bueno, aquí está tu cuenta de nómina, aquí está tu tarjeta, por aquí te voy a pagar. Y pues es intimidante. Fíjate que yo tuve la experiencia hace como 3 años más o menos trabajando con un grupo de mujeres súper interesante en el crucero que nunca habían sido bancarizadas. Entonces yo les ayudé a abrir su primera cuenta en el banco y literal fue de ir con ellas, ir a un cajero y enseñarlas cómo se utilizan y una de ellas hasta la grabó con el celular porque para vos tal vez es intuitivo, ¿verdad? Metes tu tarjeta, metes el código, la plata, pero para una persona que es la primera vez que se enfrenta con ese maquinón puede ser sumamente intimidante. ¿Cuál crees vos que debería ser el papel de las diferentes entidades bancarias ante la situación que estamos viviendo? Siempre de informarlo todo. O sea, como decía, los medios digitales tienen grandes ventajas, pero también no podemos asumir que y tampoco no decir nada, que el tema de los billetes tampoco representan un mayor riesgo y ese es el mensaje que yo realmente quería transmitir. O sea, creo que en la medida en que todo el sistema financiero esté dando buena información, va a ser más fácil para las personas conocer cuáles son las opciones que tienen y también tratarlos de la mejor manera. Para que tengas una idea, los billetes en Nicaragua están hechos a base de sustrato de polímero, ¿verdad? O sea, cuando vos agarras un billete en Córdoba y un billete en dólares no se sienten iguales, ¿verdad? El de Córdoba se siente como un poquito más plastiquito. El de dólares tiene un 75% de algodón, entonces se siente más suave.
¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más seguro lavar uno de estos billetes, y de hecho esa es la recomendación. O sea, si a vos te da inseguridad, tenés que tomar las mismas medidas que tomás con todo lo demás. Por ejemplo, cuando llegas a tu casa, agarras las compras, ¿verdad? Las lavas, o sea, no las metes directamente a la alacena o a la refrigeradora. Entonces, lo mismo tiene que suceder con los billetes. Lavarlos con agua y jabón, dejarlos secando en el sol, y Sansan se acabó. Y lo bueno es que como están hechos a base de sustrato de polímero, no les va a pasar nada. Y esto lo menciono porque yo estuve haciendo unas pequeñas encuestitas en Twitter y la gente hablaba, por ejemplo, de cloro, de etanol, de un montón de cosas que sí dañan los billetes. Y lamentablemente, si dañas el billete, hasta ahí llegó tu billete, o sea, literalmente, ¿verdad? Entonces, es bien importante saber qué tanto riesgo de contagio tienen, y la respuesta a esto no lo dio la misma portavoz de la OMS, y ella decía, los billetes tienen el mismo riesgo de contagio que cualquier otra cosa. A veces pensamos que porque el billete anda de mano en mano, entonces es peor, y la realidad es que no es así. Entonces también como que le bajamos un poquito los niveles de ansiedad, que obviamente tomemos nuestras medidas porque no queremos seguir propagando el coronavirus, pero que esas medidas sean las mismas que tomás con todo lo demás, agua y jabón, al sol, y ya tenés tus billetes limpios. ¿Cuál es el tiempo de durabilidad de nuestros billetes? Fíjate que no tengo el dato así certero. Yo creo que también mucho depende de qué tanto los usemos y cómo los usemos. O sea, vos has visto, incluso cuando vas al cajero, uno a veces piensa que todos los billetes que salen del cajero son completamente nuevos, y a veces te encuentras con unos billetes que decís, ¿y esto de dónde salió? Entonces no sabría exactamente. Y en cuanto a las sustancias con las cuales podemos lavarlos, ¿cuáles son las ideales según tu experiencia? Entonces, más que según mi experiencia, lo que dicen los estudios, ¿verdad? Porque yo de verdad me eché un súper clavado a leer un montón de cosas, y es súper sencillo, fíjate, agua, jabón, y después los dejas secando. Incluso hay estudios que dicen que los virus y las bacterias mueren con los rayos ultravioleta, o sea, con el sol. O sea, que incluso vos podrías literalmente colgarlo, así como colgas tu ropa, y los rayos del sol, pues, lo matarían. También me encontré algo bien interesante que te va a parecer chistoso, y un científico decía que tenían que ocurrir una serie de eventos sumamente desafortunados para que una persona se contagiara de coronavirus a través de los billetes. Y esos pasos eran, primero, que alguien infectado estornude sobre un billete. Segundo, que otra persona agarre ese billete inmediatamente después de que estornudó la persona infectada sobre él. Y tercero, que esa persona no se lave las manos y se toque las manos inmediatamente, se toque la cara con las manos inmediatamente después. Entonces, cuando lo ves así, vos decís, ¿cuáles son las posibilidades de que esos tres eventos realmente pasan? Obviamente existe, ¿verdad? Pero de nuevo, las posibilidades de que te contagies utilizando los billetes son las mismas de que te contagies pues con cualquier otro artículo que estabas manipulando en el día a día. Elaine, ¿de qué manera nuestra audiencia puede contactarte a través de las redes sociales? Lo más importante siempre es la página web, que es platacomplatica.com, y básicamente si ponen Plata con Plática en cualquier red, en Facebook, en YouTube, en Instagram, pues por ahí nos van a encontrar. Elaine Miranda, asesora financiera, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas que son tan importantes para prevenir el contagio masivo de la COVID-19. Espero que sea la primera de varias conversaciones virtuales que estaremos sosteniendo a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Claro que sí, yo feliz siempre de estar aquí y compartir con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos, más información responsable en la revista De Sol a Sol. We'll be right back.